Como si no tuviéramos suficientes organismos estatales al pedo, el gobierno lanzó Nodio. ¿Qué es Nodio? Es, no sé cómo harán las tarjetas, porque es muy largo el texto, es el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios de Prensa y Plataformas Digitales. ¡Ah, la mierda! Bueno, uno de los primeros tweets de Nodio fue este, mirá. Esta mañana escuchamos preocupaciones de varios medios sobre nuestro rol, especialmente de ADEPA. ADEPA es la Asociación de Entidades Periodísticas. Queremos insistir en que nuestro rol no es limitar... Uy, mirá lo que pusieron. La libertad de expresión, ponen expresión con C. Manga de analfabeto. No van al colegio, no les toman examen antes de entrar al Estado. Ya que quieren observar cosas, empiecen observando el diccionario. Bueno, hablando de Nodio, el que escribió esto no dio lengua de primer año. Ah, qué gracioso, ¿no? Nodio. Un chiste pelotudo, realmente. Bueno, el organismo depende de Miriam Lewin, que fue nombrada por el gobierno como defensora del público. Hay que recordar una cosa que quizá algunos de ustedes lo recuerden. Miriam Lewin, en el programa Punto Doc, que conducía con Daniel Toñetti en el 2004 en América, le hizo una cámara oculta al marido de Beatriz Salomón, un médico, Alberto Ferriols, para mostrar que se acostaba con travestis. Pero lo importante no es eso, que es un desastre y que tiene que ver con la vida del tipo, sino que lo importante es que Miriam Lewin, hoy defensora del público, nunca pidió disculpas. Y por lo que yo sé, Toñetti tampoco, pero por lo menos Toñetti no es funcionario. Bueno, Alberto nos cuida del coronavirus, Miriam Lewin nos cura del odio, Donda nos cuida, del lenguaje sexista. Es curioso que nos quieran cuidar tanto, sobre todo viniendo el kirchnerismo que tiene tanto descuidista. Pero bueno, nos cuidan. Desde el Estado proponen determinar qué noticias son falsas y qué discursos son de odio. Hay una cosa que es importante saber con esto. En el mundo hay organismos así, pero nunca están a cargo del Estado. Esos organismos están a cargo de ONGs. Pero claro, el kirchnerismo tiene una obsesión con los medios. Y aún así, vos sabés que yo quería contarte varios ejemplos, porque lo que se llama fake news, las noticias falsas, no vienen muchas veces de los medios. ¿Sabés de dónde vienen otras veces? De los gobiernos. Y en particular de este. Mira, te doy varios ejemplos de fake news del gobierno. Uno, cuando dicen que nos estamos desendeudando. No es así. Y te voy a hablar de datos siempre, no de opiniones. En lo que va del año, el gobierno emitió deuda por 18 mil millones de dólares. O sea, no nos estamos desendeudando. Fake news. Cuando dicen que no quieren ajustar a los jubilados, viste que dicen, no vamos a ajustar a los jubilados. En realidad, los jubilados de ingresos más altos perdieron 13% de aumento porque se suspendió la fórmula de la movilidad. Cuando dicen, elegimos la vida en lugar de la economía, ¿no? La Argentina hoy está quinta en el mundo en cantidad de contagios. Elegimos la vida en lugar de la economía. Quinta en el mundo en lugar de contagios y 16ª en el mundo en muertos cada 100.000 habitantes. Cuando dicen, tenemos superávit comercial, lo que tenemos es la mayor caída histórica de importaciones. Cayó 41% en la importación de petróleo, 38% abajo la de herramientas, 36% la de telefonía celular, 35% la de coches, y así. El área de Miriam Lewin tiene una secretaría general y 8 direcciones. Ocho direcciones, Miriam. Era necesario, hacía falta 8 direcciones. O sea, tienen 118 empleados entre planta permanente y contratados. Un asesor
de Miriam Lewin cobra arriba de 100 lucas. Tienen 118 personas. Miren esto, en septiembre, a través de una resolución, se les otorgó una especie de IFE. O sea, todo lo que laburan ahí, a los 118, le dieron un bono de 12 lucas cada uno, aparte del sueldo. Mira, ahí tenés el bono. Este año, en el que casi no laburaron, ahí tenés, ves, asignación de 12.000. Este año, en el que casi no laburaron, el organismo lleva gastado 124.059.000 pesos. Para el año que viene, esta gente que nos observa, a ver qué decimos, ¿viste? En el presupuesto se prevé una partida de 255.700.000 pesos. 255 palos.